sensación la mascota de la biblioteca. Bueno, en nombre del equipo de la biblioteca, quiero agradecer a la profesora de plástica Rosa Rey y a la alumnada de cuarto o fabuloso trabajo que hicieron trayendo hasta aquí a nuestra mascota. Yo no me atrevo a presentarla porque creo que nadie la puede presentar mejor que aquellos que la crearon. Entonces, voy a pasar la palabra a Rosa Rey, que va a presentar a sus alumnos y a sus alumnos, que van a describir un poco pues, cómo llegó y cómo se llevó a cabo este proceso. Van a presentar cuatro alumnos, Antón, Adriana, Lucía y Luis, os van a contar un poquito lo que es la mascota, ¿de acuerdo? Vamos a decir el nombre de esta mascota y por qué pusimos así. La mascota se llama el sufrío en el nombre. El nombre lo hicimos entre todos porque parece un poco cariñoso y simpático. Es un nombre corto para que sea fácil recordar. Y es sumamente entrañable como alguien querido para ti. Yo voy a contar que es un ave, pero no sabemos muy bien de qué clase de ave. Puede volar porque tiene unas alas dos veces para viajar por todo el mundo. Lleva gorro y unas gafas de aviador, pero parecen antiguos, de los que llevaban los primeros aviadores. Está claro que no es un aviador actual, sino de otra época. Tiene grandes ojos para observarlo todo y está asombrado por la cantidad de cosas que ha visto en sus viajes. Tiene un mapa del mundo donde aparece señalado nuestro místico en su destino. ¿Por qué habrá querido venir aquí? Vamos contar como se fixo. Ao principio sabíamos que queríamos facer un animal. Máis tarde, unha chuvia de ideas. Decidimos que queríamos un ave para que pudera voar e viaxar. Puxámonos a construir un ave con caixas e papel de periódico e fomos dando forma. Durante o proceso fomos decidindo como era a cola, as asas e o pico e foi formándose ata ser que é ahora. Churri veu para quedarse con nós unha tempada e despois irase para continuar o seu camino. Gustaríanos que cuidases para que estea a gusto con nós. Estará na biblioteca acompañándote nas túas lecturas e estudos. Saca unha cheia de cousas porque viaxa moito, así que podes preguntarlle todo o que queres. Oficial, ¿no? A Churri o a mí, ¿no?
terá un lugar especial na nosa biblioteca, na biblioteca do noso centro. A ver se somos capaces de creando esa historia entre todos, tamén que teña un espacio no noso corazón. Entonces, pues nada. Ánimo e participad de todos.